¿cómo están? Espero que estén muy bien, estén teniendo un estupendo día. ¿Qué tal, cabrones? No, pues nosotros somos Carlos y Toño, cabrones, y vamos a tratar de mandarles un video cada semana. Vamos empezando en esto y queremos que este primer videoblog sea sobre los retos. Esos retos que te cagan en la madre, que dices, chingan. Bueno, vamos a empezar. Aquí están los retos, Toño. Por favor. Que no quería cuchara con mayonesa. Bueno, pues vamos aquí por la mayonesa. Pues vamos a hacerlo. ¡Vamos! Bueno, Toño, te tocó. Ni modo. Reto es reto. No lo puedo cambiar, ¿verdad? No, ni madre, ni madre. Ahora sigue Carlos. Vamos a ver qué me toca. Son mamadas, güey. Cuchara de café. Cuchara de café. Ay, güey. Pues a darle, sí, mero. Fuera. Reto cumplido. Te toca. La peor. Bueno, una de las peores. Jugar gato en la panza del otro. De tu panza, güey. Sí, no, de tu panza. De tu, pues el castigo es para mí, güey. Así es cierto. En mi panza van a jugar Daniel y Carlos. ¿Quién va primero? No me gusta mucho esto. Eso que es una X, un círculo, güey. Círculo. Estamos en un juego, güey. Ya gana Carlos, ya gana el mío, ¿no? Ya le dije, no se ven. Vamos a grabar esta, bastante. Como que ya te echa perra, ya. Vamos para acá, ¿verdad? Qué asco, Toño, qué asco. La lengua, falta la lengua. Ah, la pesta y no sé. Ah, güey. Ah, güey. Falta la lengua. Cuidado la lengua. Otra vez. Ah, güey. Ah, güey. Solo faltan dos papelitos. Vamos a ver quién toca el reto más mamón. Ahora va Carlos. Fuera. Vamos a ver. No te rías, Challenger. 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 Ay, qué bruto vocalicero. Bueno, este es el reto, no te rías. Toda, sí. ¿Ya estás grabando? No, pues lo que pasa es que... Lo que pasa es que te agarra y que me dice... Dice, no, va así.
que agarro y que le digo, no, no, tú vas a ir. Que agarra y que me dice, no, dice, pero pues es que yo quería ir contigo. Que agarra y que me dice, que agarro y que le digo, no, pero pues es que yo no voy a ir. Y se está cometiendo muchas injusticias. Quitan el trapo y no lo ponen. ¿Por qué quitan el trapo? Si saben que es una cosa que debe estar aquí y ella se mete y se mete y se mete. Acuérdense que me quitaron mucha sangre y ya no quiero volver a darles otra vez problemas. Pero yo estoy aquí para cumplir con lo que se me ordenó y me golpearon. Y hicieron muchas cosas conmigo. Me deben de dar una protección, una solución, porque en esta vez. Esto es todo por el video de hoy, espero y les haya gustado. Y si les gustó, dale like, suscríbete. Y a la siguiente semana tenemos un video más para ti. ¡Vámonos!